Cuando te fuiste, no pude estar en casa. Y cuando salía, llegaba hasta este lugar. Alguna vez te traje aquí. ¿Lo recuerdas? Se supone que debía mostrarte quién soy. Quería que vieras la vida que me convirtió en un hombre de piedra. Soy Yaman Kirimli. Hola. Mucho gusto. Pero resultó que no solo hay tristeza aquí. También hay mucha felicidad. Y tú me lo enseñaste. Y aunque estabas lejos de mí, tú siempre estuviste cuidándome. Buen día, señor Yaman. ¿Yaman? Así es, Yaman. Él es el hijo de Turner Ismail. Cuando él era niño, me decía Yaman. No podía decir la M, era por eso. Y aunque ya creció, sigue siendo el mismo. Todos aquí son parte de mi pasado. El cual no siempre fue malo. No todo era tristeza. También vi un poco de bondad. Ellos son parte de mi vida. Y esto lo digo por Buller. Ella nos cuidó cuando mi madre murió. Nos daba de comer y a veces también nos llevaba a su casa. Jamás le pagaré. Ella no estaba bien, pero siempre nos trató a mí y a mis hermanos como si fuéramos sus hijos. Me gustaría mucho conocerla. Yo también lo pensé. Por eso estamos aquí. ¿Entramos? Mi niño, Yaman, no puedo creerlo. Bienvenido. ¿Y esta linda mujer? Esta mujer es mi esposa. Bienvenida, linda, bienvenida. No sabes qué gusto me da aún tener vida para conocerte. Pero no se queden ahí, por favor, entren. Pasa. ¡Qué mujer tan respetuosa! ¡Qué gusto! Aquí tiene. Muchas gracias. Tu esposa es una excelente mujer. Su nombre es hermoso. Ella es hermosa. Cuida mucho a esta mujer, Yaman. Está delicioso, linda. Muchas gracias. Tienes muy buena mano para preparar té. Sí, es cierto. ¿Y cómo está tu hermano? Un poco mejor, gracias por preguntar. Sus pulmones han mejorado mucho. Mi hermano estaba enfermo. Fui a mi ciudad para cuidarlo durante un año. Por eso no nos habíamos conocido. Debo decir que, gracias a Yaman, pude ir a ver a mi hermano y ayudarlo con lo necesario, así que se lo agradezco. No me agradezcas. Este hombre es diferente. Como él jamás encontrarás. Hace años un ladrón entró en la noche a esta casa. Mi esposo ya había fallecido y mi hijo estaba en la guerra. Estaba sola y muy asustada. En la noche siguiente, Yaman se quedó en el jardín y se puso a vigilar.
Él solamente tenía 9 años. ¿Qué podía hacer ese niño? Aún recuerdo ver a ese pequeño sentado en el jardín frente a la fogata. Él me dio la confianza que ningún adulto me hubiera dado. Este hombre es increíble. Este hombre es increíble. Olvidé traer esto. Gracias. ¿Estás sonriendo? Me agrada el vecindario, la señora Guller y también su casa. Ella también ama su casa. Pero ya está algo desgastada. Intenté comprarle otra casa, pero ella no quiso. ¿Y eso por qué? Porque no quiere irse de aquí. Esta casa es de su esposo y no quiere deshacerse de ella. El tiempo que ella no estuvo en esta casa, arreglé la cocina sin su permiso. Y cuando volvió se enojó mucho. ¿Y dejarás que viva aquí? Claro que no. Por más testaruda que sea, debo arreglarla por su bien. ¿Y entonces qué vas a hacer? Ya hablé con Edim. Mañana traerá a algunas personas a revisar la casa. No, por favor. Ya habíamos hablado de eso, Yaman. No quiero que le haga ninguna reparación a esta casa. Que no vengan. Y además no tengo ninguna queja. Mi esposo construyó solo esta casa. No aceptaré un no por respuesta. No creo que quiera rompernos el corazón, ¿o sí? ¿Eso es lo que quieres? ¿Lastimarás también a mi esposa? Ay, Aman, me pusiste una trampa, ¿verdad? Está bien, hazlo. Me da gusto que haya aceptado la renovación. Espera, no lo hagas. Veré si hay algún destornillador. ¿Tú vas a arreglarlo? ¿Que acaso el seguro no cubre todas las reparaciones? Es que la última vez que arreglaste algo nos quedamos sin luz. Yo creo que puedo arreglarlo. Mejor deberías esperar a que la gente llegue. ¿En serio no confías en mí? Sí, es solo que soy precavida. Hay que hacerlo por si acaso. Entiendo, pero creo que tu esposo puede hacerlo. Por cierto, ya casi es hora de ir por Yusuf, ya es tarde. Tranquila, ya lo tengo solucionado. Nedim irá a la escuela por Yusuf. Nos iremos cuando termine de hacer esto. Está bien, entonces seguiré lavando los platos. Terminé. Excelente. Voy a lavar los platos ahora. No, espera. Hay que apagar primero la luz. Ahora sí puedes hacerlo. Dámelo. Yo lo tomo.
Listo. Muy bien. Supongo que de tanto trabajar tienen sed. Hace años que nadie toque ese baglama. Era de mi esposo, que en paz descanse. Eso reproduce un sonido que te penetra hasta el alma. Mi esposo tocaba muy bien. Así es. Y era muy bueno cantando. Igual que tú, Yaman. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo que igual que tú cantando? No entiendo. La voz de Yaman también es hermosa. Aunque la verdad yo lo he escuchado una o dos veces. No me digas que nunca lo has escuchado cantar, cariño. No, jamás, no. Ojalá pronto pueda hacerlo. Bueno, aún hay mucho por hacer. ¿Qué cajón es el que debo arreglar? Allá afuera. Yo te acompaño, Yaman. Seguro debe ser ese. Voy a calarlo. ¿Ya viste? Está atascado. Está muy atascado. ¿Pudiste abrirlo? Sí, ya pude. Pero... No puedo creerlo. Olvidé por completo que estaba ahí. Era el arma de mi esposo. No debe estar aquí. La guardaré en un lugar más seguro.